El siguiente programa contiene escenas violentas que pueden ser inapropiadas para algunos espectadores. Se recomienda discreción. Líderes de sectas manipulan a las personas incentivados por su egolatría. Todos son carismáticos. Su rostro irradiaba mucho amor. Encantadores, pero asesinos. Su mirada era de verdad muy penetrante. Se hacía dueño de tu vida. ¿Cómo controlan las mentes de otras personas? ¿Y cuál es su índice de maldad? Existe una escala para medir lo más oscuro de la conducta humana. Desde asesinatos impulsivos hasta locura alimentada por violencia. Actos calculados de crueldad, tortura y brutalidad. La ciencia forense dispone ahora de un índice de maldad. Índice de maldad. Líderes que quieren controlar a otros incentivados por su narcisismo. En Japón, Shoko Asahara convierte a las mentes más brillantes del país en asesinos. Adolfo Constanzo usa el vudú y el sacrificio humano para conservar a sus seguidores. Cuatro miembros de una secta matan brutalmente a 7 personas en Los Ángeles. Son seguidores de Charles Manson. Incentivados por su gran ego, estos líderes forman su mundo según su propia visión. Manipulan a otras personas para cometer actos crueles. Pero, ¿dónde está su maldad? El doctor Michael Stone, de la Universidad de Columbia, creó un índice de maldad. Posee 22 niveles que miden los motivos, métodos y maldad de un asesino. Mientras más brutal sea el crimen y mientras más racional sea el autor, el criminal será ubicado en un lugar más alto. ¿Qué nos pueden revelar el Dr. Stone y su escala sobre la mente de estos líderes? La escala distingue entre los asesinos cuyas mentes son dominadas por la locura y aquellas que tienen plena conciencia de sus acciones. Para ubicar a cada líder en su escala, el Dr. Stone examina la crueldad de sus acciones y la evolución de sus creencias. Comienza con el caso de Shoko Asahara. De marzo de 1995. Es una mañana con mucho tránsito en Tokio, Japón. Alguien libera gas sarín letal en la red de trenes. 12 personas mueren. 5.000 están heridas. Los autores no son criminales comunes. Son doctores, abogados y científicos. Todos son miembros de una fatídica secta llamada Aum Shinrikyo, una extraña fe que predica el apocalipsis. El fundador de esta religión es Shoko Asahara, un ex instructor de yoga parcialmente ciego, obeso y de mediana edad. ¿Cómo hizo para obligar a ciudadanos educados a cometer un acto tan cruel? Para causar violencia en una escala tan masiva, uno debe tener una visión ilusoria del mundo y de nuestro lugar en él. El líder de un grupo que lleve a cabo esta violencia debe ser un maestro de la manipulación y no debe sentir arrepentimiento. La compasión no es común en individuos que poseen estas características. Asahara nació bajo el nombre de Chisuo Matsumoto. Es el hijo de un humilde artesano. Pierde gran parte de su visión debido al glaucoma infantil y su familia lo envía a una escuela para no videntes. Desarrolla un comportamiento agresivo, intimidando a sus compañeros con discapacidades más severas. Se convierte en una persona a la que siguen y temen.
gusta leer libros de ciencia ficción y dice que un día gobernará un reino de robots. Después de graduarse, Matsumoto trata de entrar a una prestigiosa universidad de Tokio, pero no pudo. Se convierte en un practicante de New Age, dedicado a la acupuntura, masajes y al yoga. Matsumoto descubre los escritos de Nostradamus, el astrólogo del siglo XVI que predijo el fin del mundo. Matsumoto se obsesiona con la idea del apocalipsis. Tiene visiones mientras medita. Dice que se le ha encargado ser un dios de la luz y crear un ejército para causar el apocalipsis. Él cree que podrá sobrevivir a este hecho y aflorar como gobernador del mundo. En 1987 cambia su nombre por Shoko Asahara. Crea una religión llamada Aum Shinrikyo, o Verdad Suprema, y se autoproclama líder. Las visiones de Asahara parecen ser un signo de algún desorden alucinatorio. El hecho que él sea un gurú, instructor de yoga y por lo tanto que se encuentre en una posición importante, hace que sus visiones sean peligrosas para los demás. Asahara atrae nuevos seguidores con videos que dicen que es un dios. Atrapa a almas inteligentes pero perdidas, como científicos e ingenieros que buscan dar sentido a sus vidas. Les dice que si lo siguen, podrán encontrar el camino a la salvación en un mundo nuevo que solo puede ser creado si éste se destruye. Hacia 1990, Asahara tiene 5.000 seguidores. Ordena a los científicos que desarrollen un casco que los estudiantes nuevos usarán para alinear sus impulsos cerebrales con los suyos, con el fin de entender mejor sus pensamientos. Lo llaman Iniciación a la Perfecta Salvación. Le ordena a sus seguidores que usen máscaras y que marchen para demostrar su devoción. Mientras los discípulos de Asahara siguen adorándolo como un dios, su ego sigue creciendo y sus visiones se intensifican, convirtiéndolo en alguien más peligroso. Pero el mayor objetivo de Asahara es crear un nuevo mundo a través del apocalipsis. Sus científicos deben desarrollar armas de destrucción masiva. Instalan una fábrica de sarín. La fatídica secta se prepara para un gran ataque. En 1995, Asahara ordena que liberen el veneno en el tren subterráneo de Tokio, matando a 12 personas y dejando heridas a más de 5.000. Asahara se decepciona con las pocas muertes. Él y sus seguidores más cercanos son arrestados y acusados de asesinato. Egocéntrico y psicopático, Asahara demuestra su odio hacia la humanidad planeando un asesinato que desencadene una guerra apocalíptica, matando e hiriendo a más de 5.000 personas. Hay un alto nivel de maldad en Asahara. Sus visiones, sin embargo, son producto de alguna enfermedad mental. Por esa razón, no puedo ubicarlo en el nivel más alto de mi escala, pero sí en el número 16 para psicópatas que provocan grandes catástrofes con uno o dos actos extraordinariamente crueles. Asahara es sentenciado a muerte y actualmente espera su ejecución. Pero ¿cuál era la causa de las visiones de Asahara? ¿Y por qué los líderes de sectas creen tener una conexión directa con los dioses? Cuando regresemos, la ciencia tras la mente de un líder.